Es muy importante que se haya podido lograr esto. Nosotros decimos que mientras en los veranos se pueden realizar en los departamentos muchos festivales y vendimias, también es necesario que el gobierno provincial pueda hacer una inversión de este tipo y pueda ofrecerle justamente a los vecinos de San Rafael, los turistas, la posibilidad justamente de descubrir y encontrarse con uno de los artistas más importantes que ha dado la humanidad. Entonces, creo que tiene que ver con esta tarea de sostener la federalización hasta el último día. Ya nos queda poco en la gestión, yo me voy el 10 de diciembre, pero vamos a seguir sosteniendo estas acciones que benefician justamente a la gente. Y me parece que ver esta muestra que empezamos hoy y que van a tener posibilidad los sanrafaelinos y todos los que vengan a visitar hasta el mes de abril, me parece que es una buena posibilidad después de haber visto lo de Salvador Dalí. Así que los invitamos a todos, por supuesto, a que vengan. Vamos a tener después visitas guiadas. Vamos a estar hasta el mes de abril. O sea, cuando comiencen las clases, yo recomiendo que los chicos vengan, que tengan la posibilidad de venir con una visita guiada para poder hacerles entender, porque la verdad es que es casi un hecho único tener esta posibilidad para el departamento de San Rafael, una muestra internacional.